Mi nombre es Juan Sesma. Estuve ligado a la comisión directiva de la PAB durante 4 años. Los primeros 2 años fui vicepresidente y luego me tocó presidir la comisión directiva de la cual se dio origen a los 100 kilómetros de Río Grande. La verdad que esto es un acierto y una idea muy, muy grande de Juan, un acierto muy grande de Juan Sesma, acompañado por Roberto de Amuchaste, por Dani Stefanisi, José Luis Villarreal, toda la gente que tenía Juan en ese momento en la comisión. A mí me consultaron algunas cosas y ahí me fui metiendo en lo que iban a ser esto de los 100 kilómetros. La idea fue de crear una carrera que sea diferente al resto del calendario y que sea una carrera, digamos, especial en nuestro campeonato. Fue así que empezamos a tirar ideas y a ver qué se nos ocurría. Y fue tomado un poco copiando a lo que en ese momento hacía el TC2000 con los 200 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, nosotros tomamos esa base y lo adaptamos a un automovilismo zonal. Y es así como llegamos digamos, a crear los 100 kilómetros de Río Grande. También con un piloto invitado cuyo, digamos, espíritu de la competencia era que vengan pilotos de otras categorías a correr al automovilismo en pista. Y así, digamos, crear un espectáculo que despertara mayor interés. Soy Juan Manuel Musón, corro en la clase 2 provincial de la PAP y corro en el TIA 1 verde y negro de Ben 10, motor 1004. A mí me incentiva correr en auto, no tengo una explicación, pero tampoco lo recuerdo, era muy chico y toda mi familia siempre me dice que era loco de los autitos de colección, siempre auto, 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 y bueno, y me preguntaban y siempre decía que iba a ser corredor de auto. No llegué a nivel nacional, más allá de que tuve la suerte de ir un ratito a correr, pero bueno, despunto el bici acá y me gusta mucho. Bueno, mi nombre es Marcelo Gallardo, participo en la clase 2 Light y con el auto que estoy compitiendo en este año es un Seat Ibiza. Bueno, yo comencé a participar en la pista con una invitación justamente con los 100 kilómetros como piloto invitado de Marcelo Buitrago en un Samara. Y participé 3 años de esa competencia. El año pasado arranqué ya con el SEAT a participar de todo el campeonato completo. Bueno, mi nombre es Rubén Russo, soy presidente de la PAP. Compito también dentro de la PAP con el auto número 8, que es un FIA 1. Y bueno, mi primera carrera está bastante marcada porque cuando yo en mi inicio voy a clasificar, me anoto y ese fin de semana mi papá estaba muy muy grave, tuve que viajar a Córdoba, en la cual bueno, mi papá falleció ese fin de semana, yo no pude correr y ahí arranqué con el automovilismo. Soy Gabriel Meloño, mecánico de los autos de la clase 2 Provincial y clase 2 Light y bueno, acá estamos trabajando un poco. En mis comienzos en el automovilismo, en la mecánica, son de muy chico, de haberme criado dentro de un taller mecánico, de una familia fierrera, y bueno, de ahí traemos esto que tanto nos gusta, ¿no? El automovilismo. Empecé a los 16 años, cuando no quise estudiar más, trabajando con Carlos Silva, con Roberto Colauti, y bueno, de ahí iniciamos, nos empezó a gustar esto el automovilismo, así que estuvimos estudiando un poco, como para poderlo hacer un poquito más profesional y bueno, hoy estamos donde estamos, después de tanto tiempo trabajando en la clase 2 provincial, en la clase 2 light y en los autos de rally. Thank you.
Mirá, lo que yo veo es que año tras año esto va creciendo. Digamos, como que ya se está haciendo fuerte esta competencia en el calendario del automovilismo en pista. Ya a principio de año todos los pilotos ya empezamos a pensar en esta carrera, a planificarla, a quién va a ser nuestro piloto invitado. Y como que ya está instaurado en nuestra mente este gran premio de los 100 kilómetros. Y bueno, ese objetivo creo que la PAP lo está cumpliendo. Y también esto de que año tras año vaya creciendo en cuanto a cantidad de inscriptos, en cantidad de público. Yo creo que de a poquito se está cumpliendo ese primer objetivo de que sea la carrera especial del año. Giglioni, corro en la clase 2 provincial con un Lada Samara 1.4. Bueno, a mí lo que me incentiva para correr en pista, obviamente que es la velocidad, la adrenalina. Esto uno lo trae de chico, creo que se traspasa de padres a hijos, porque mi viejo también siempre fue un fanático de la velocidad. Así que bueno, se dio la posibilidad desde que llegué a Tierra del Fuego estar cerca de los autos de carrera. Y bueno, acá estamos después de muchos años, seguimos en actividad. En esto somos pilotos, somos organizadores, somos dirigentes. Es como que entre todos los que hacemos APAP, un poco nos vamos pasando la posta, ¿no? En su momento me tocó a mí, hoy le toca a otro grupo de gente. Pero digamos, ese grupo de gente siempre está compuesto por pilotos, mecánicos, los que ayudan en la organización de las carreras. Uno como parte de esto lo llena de satisfacción, ¿no? Ver que por ahí cosas que uno le puso mucho cariño, mucho amor, hoy están fuertes, son cosas que van creciendo, como la carrera de los 100 kilómetros. Así que bueno, es una gran satisfacción, ¿no? Ser, primero que nada, socio de esta institución, piloto, haber sido en su momento dirigente, es un gran orgullo ser parte de todo esto.